Hola hermosas, hoy vamos a hacer esta muestra en punto tunecino. Es una muestra muy fácil de hacer y queda muy bonita. Con esa muestra podemos hacer bufandas, chalecos, chalinas, gorros, calcetines, cuellos y muchísimas prendas más. Es muy fácil de realizarla. Aquí el gancho tunecino es este: es un gancho grande, es un gancho especial para tunecino. Pero si ustedes van a realizar una prenda pequeña, pueden hacerlo con un gancho normal. Entonces yo aquí la muestra se las voy a hacer con un gancho normal. ¿Mm? Hermosas, para hacer esta puntada vamos a utilizar un múltiplo de 2. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer una cadena en par. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. No sé, las puntadas, las cadenas que ustedes vayan a necesitar. Esas son las que vamos a poner en el gancho. Entonces miren, yo aquí les tengo 20, 20 cadenas y en cada cadena vamos a hacer una jalada. Entonces ahí metemos el gancho en la segunda cadena y una jalada. Esta puntada acuérdense que se debe de tejer flojita para que así podamos meter el gancho fácilmente y no nos cueste trabajo. Porque ustedes si la hacen apretada, este, les va a costar mucho trabajo meter el gancho. Entonces, dejan flojito y así el gancho entra muy, muy fácil. Entonces, si ustedes aquí hicieron 20 cadenas, deben de tener 20 jaladas y en todas las vueltas que hagan deben de tener las mismas jaladas, no deben de tener ni más ni menos. Porque si no la puntada ya no va a salir bien. Entonces vayan contando en cada vuelta para que así no tengan que regresarse y volverlo a hacer. Entonces vean, aquí ya terminamos esta vuelta y debemos de tener 20 jaladas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 16, 18 y 20. ¿Vieron? Ahí está. 20 cadenas, 20 jaladas. Ahora, vamos a continuar y en la primera vamos a agarrar uno. Y después vamos a ir agarrando de 2 en 2. Agarramos 2. Agarramos 2. Agarramos 2 agarramos dos chequen porque de repente se nos pasan tres entonces también ese es otro detalle que se deben de ir fijando cuántas jaladas deben de agarrar porque de igual manera la cuenta al final no nos va a salir entonces la primera es una y las demás van a ser de dos en dos para que al terminar nos quedemos con una sola jalada. Aquí ya estamos terminando esta vuelta y les estoy explicando un poquito lento. Tengan muy paciencia, no se me desesperen para que ustedes le agarren bien el modo. Entonces, vean, esta primera vuelta es la puntada básica de tunecino. Nos queda de esta manera esta es la básica ya de ahí arrancamos con el modelo que queramos hacer porque hay muchísimos muchísimos modelos en punto tunecino entonces vamos a hacer nuestro modelito que tenemos aquí que está súper padre miren aquí vamos a vamos a agarrar dos jaladas esta y esta vamos a meter el gancho en la parte de en medio Metemos el gancho en medio. Ahí. Agarramos hilo y jalamos. Ahora nos regresamos y tomamos las dos jaladas que tenemos abajo. Esta y esta. ¿Vieron? Y vamos a agarrar hilo y jalamos. Nuevamente vamos a agarrar dos, esta y esta. Metemos el gancho en medio. Tomamos hilo y jalamos. Ahora nos regresamos y tomamos las dos de atrás. Esta y esta. ¿Vieron? Agarramos hilo, jalamos. Otra vez tomamos uno y dos. En medio vamos a meter el gancho. Jalamos. Y tomamos las dos de la parte de abajo. Agarramos hilo y jalamos. Nuevamente vamos a tomar esta y esta. Metemos el gancho en medio y jalamos. Vamos a buscar las dos de la parte de abajo, esta y esta. Tomamos hilo y jalamos. ¿Vieron? Nuevamente hacemos uno y dos. Metemos el gancho en medio. Tomamos hilo. Jalamos. Ahí nos regresamos. Vamos a meter el gancho en la parte de abajo. Tomamos las dos hebritas. Tomamos hilo y jalamos. Otra vez tomamos esta y esta. Metemos el gancho en medio. Jalamos. Buscamos las dos hebritas de la parte de abajo. Esta y esta. Tomamos hilo y jalamos. Nuevamente vamos a tomar. 2. Esta y esta, metemos el gancho en medio, por eso es múltiplo de 2. Porque vamos a ir agarrando de dos en dos, jalamos y tomamos las dos hebras de la parte de abajo. Esta y esta. Tomamos hilo, jalamos. Nuevamente tomamos una y dos. Metemos el gancho en medio. Jalamos, tomamos las hebras de la parte de abajo, dos, esas dos, agarramos hilo y jalamos. Otra vez, tomamos esta y esta, metemos el gancho en medio, jalamos, nos regresamos y tomamos las dos hebritas de la parte de abajo, tomamos hilo y jalamos y aquí llegamos a la orilla en la orilla vamos a tomar las dos hebras vamos a tomar esta y la de atrás la de adelante y la de atrás vamos a tomar en lo que es la orilla ahí vamos a agarrar hilo y jalamos y acuérdense que debemos de tener 20 Jaladas nuevamente debemos de tener 20 jaladas en la parte de acá. Ahora otra vez vamos con la vuelta y vamos a tomar uno, y tomamos dos, y tomamos dos, y tomamos dos, tomamos dos, tomamos dos, tomamos dos, tomamos dos, tomamos dos Tomamos dos, tomamos dos, dos. Acuérdense que la primera nada más es una y las demás van a ir de dos en dos. Siempre dos y dos y dos, dos y dos. ¿Vieron que es muy fácil? Ya cuando le agarran el modo es súper, súper fácil. Ya, acuérdense que todo es la práctica. Terminamos con uno y otra vez vamos a meter el gancho aquí, en la parte de en medio, aquí. Metemos el gancho, jalamos. Nos regresamos y tomamos las dos hebritas de abajo. ¿Vieron? Esas dos. Tomamos hilo, jalamos. Nuevamente tomamos, metemos el gancho medio. En medio del punto jalamos. Nos regresamos y tomamos las dos hebritas de abajo. Jalamos. Otra vez metemos el gancho medio. Agarramos las dos hebritas de abajo. Tomamos hilo. Jalamos. Otra vez metemos el gancho medio. Jalamos, agarramos las dos hebritas de abajo, esta y esta, tomamos hilo, jalamos nuevamente, metemos el gancho en medio, jalamos, nos regresamos y tomamos las dos hebras de abajo, esta y esta, tomamos hilo, jalamos, nuevamente metemos el gancho en medio, nos regresamos y tomamos las dos hebras de la parte de abajo. Y jalamos. Otra vez metemos el gancho en medio. Jalamos. Tomamos las dos hebras de abajo. Esta y esta. Fíjense cuáles hebritas tienen que tomar. De repente nos cuesta un poquito de trabajo. Ahí está. Tomamos hilo, jalamos. Nuevamente metemos el gancho en medio. Jalamos. Nos regresamos y tomamos las dos hebritas. Esta y esta. Agarramos hilo, jalamos. Otra vez es el último, metemos el gancho en medio, tomamos las dos hebritas de la parte de abajo, esta y esta, agarramos hilo, jalamos y ya terminamos aquí en la orilla, en la cadena, tomamos la de enfrente, checamos bien aquí tomamos la de enfrente y tomamos la de atrás y jalamos, ¿vieron? Y otra vez debemos de tener 20 jaladas. Hacemos la siguiente vuelta nuevamente, es uno y ya vamos a ir agarrando de dos en dos. Dos dos 2, 2, 2, 2, 2, que no se les pase entre son 2, 2, 2, nada más en la primera va a ser este 1 y ya de ahí van a ser de 2 en 2 para que terminemos de igual manera con una sola jalada. vieron que es muy fácil de hacer. Terminamos con una. Otra vez. Vamos a repetir lo mismo. Y así. Así es lo mismo, lo mismo. Como les digo, dependiendo de la prenda que vayan a realizar, pues es el tamaño que van a hacer, ¿no? Entonces otra vez aquí lo metemos en medio, jalamos. Agarramos las dos hebras de abajo, esta y esta tomamos hilo, jalamos. Nuevamente, en medio. Es en medio del punto, completamente. Agarramos las dos hebritas y jalamos. En medio. Jalamos. Agarramos los dos puntos, este y este. Y jalamos. Y otra vez en medio. Jalamos. Agarramos los dos puntos. Y jalamos. Es muy fácil. Muy fácil. Nos seguimos en el siguiente. Metemos el gancho en medio. Nos regresamos y agarramos las dos hebras de abajo. Esta y esta. Y jalamos. ¿Vieron? Otra vez en medio. Jalamos. Tomamos las dos hebras de abajo. Esta. Y esta. Esas dos. Agarramos hilo. Jalamos. Otra vez en medio. Jalamos. Tomamos las dos hebritas. De la parte de abajo. Jalamos. Nuevamente en medio. Jalamos. Tomamos las dos hebritas. En la parte de abajo tomamos hilo y jalamos. Otra vez. En medio. Y es el último. Jalamos. Nos regresamos y tomamos las dos hebritas. Esta y esta. Tomamos hilo. Jalamos. Y al finalizar tomamos la de enfrente y tomamos la de atrás. Tomamos las dos. Agarramos el hilo y jalamos. Y vean, así nos va a ir quedando. ¿Vieron? Queda muy padre. ¿No? Nos va a quedar de esta manera. Vean. En verde. Y en color este. Este color naranjita. Está muy padre. Nos va a quedar de esta manera. Y así vamos a ir repitiendo las vueltas que sean necesarias. Para terminar. Por ejemplo, no sé. Aquí me late como que nos puede salir una bufanda. De este ancho se me hace bien. Pero ya dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Y como les digo, vamos a tener 20 puntos acá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 6, 18, 20. Ahí está. Ahí están los 20 puntos. Y siempre... Hasta el largo que quieran, si quieren hacerlo de un metro, si es una bufanda de un metro, metro y medio, no sé. Del tamaño que ustedes quieran. Esto nos sale muy, muy padre. A mí me encantó esta puntada. Se ve muy, muy bonita, ¿eh? Muy, muy padre. Se ve súper, súper padre. Bueno, hermosas. Pues ahí está nuestro modelo de hoy. En puntada tunecino. Es muy fácil de hacer. Muy rápido. Y nos queda muy, muy bonito. Bueno, hermosas, suscríbanse a mi canal, denle like, activen la campanita para nuevos videos y no se les olvide hacer sus comentarios. Hermosas, compartan, compartan para que seamos muchos, muchos más. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y bueno, hermosas, que estén bien. Hasta la próxima.